Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos. Etapa 16 del Giro de Italia. Valoire y Brea. 236,7 kilómetros. Estos están locos, ¿eh? Quieren matar a los ciclistas o algo, tío. Otro etapón de 200 y pico kilómetros, macho. Cuando ya estamos en plena tercera semana del Giro. Yo es que alucino. Dani Moreno recuperando en excelente. Pero ha bajado la forma, ¿eh? Joder, pues ha llegado a su pico en 96, creo. Buah, qué mal, qué mal, qué mal. Muy mal, así no vamos a conseguir nada, ¿eh? Y Cobo igual. Esperemos que suba Naro otra vez, aunque sea un poquito, joder. Y Chao, usted sigue recuperando. Muy bueno el tío, madre mía. Venga, esto empieza. La distribución, la de siempre. Esta vez mucho más claro. Y Chao, usted iba a ir sueltecito, pero... Porque esta etapa necesitamos que recupere, pero ya... Hombre, está top 15, pero... Me da absolutamente igual. Va a descansar, va a trabajar para Dani, pero vamos. Estos inicios así en alto, o sea, que empiezan para arriba. Qué rabia. Venga, John, rapidito para arriba, tío, joder. Estás aquí al lado, macho. Es que estos ya empiezan con un ritmo, yo no sé, aquí la gente no se cansa, o que después de las palizas que nos estamos dando, madre mía. Dani, hombre. Buah, Mets, el pobre. Hinchado estoy como no. Ay, a tomar por culo está el tío. Se habrá parado a mear y todo, seguro. Bueno, ya tengo aquí a casi todos. Salvo el Churruca, hinchado estoy. Ah, mira, metí un buen acelerón, así me gusta, tío, joder, macho. Muy bien, tío, muy bien. Igual que te critico, cuando lo haces bien, lo haces bien. Pasa que son muy pocas veces, tío. Aquí vamos, 177 a meta todavía, madre mía. Pero vamos a probarlo con John, porque a ver si podemos pillar esos puntitos y se mete en la escapada, macho. Hay que rascar de donde se pueda, tío. De donde se pueda, ¿sabes? Joder, macho. A ver, no vengáis detrás de él, coño. Mira Castro Viejo, parece tonto, boleva. Los otros, vale, pero tú, Castro Viejo, ¿a dónde vas? Vamos a ver, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Que solo salís a por mí? Que estos estaban escapando aquí, no tiraba nadie, macho. Bueno, de joder, macho, de verdad, qué rabia, tío. Ahora os paráis otra vez. Venga, John. Ahora sale otra vez a por el hijo. Es que cabrón, tío. Me la ha hecho ahí fundirle a lo tonto. El idiota este de casa. Sandy Casa. No hace nada bien, mamonazo. Venga, venga. Vamos, un esfuercillo, chaval. Venga, que nos enganchamos a estos. Si es que es engancharnos a estos y luego ya descansar un poquito, tío. Venga, que los tienes ahí. Vamos, que tú eres capaz de eso y mucho más. Vamos, John, vamos. Joder, es enorme, chaval. Buah, buah. Tío, va sobrado. Estamos en la tercera semana ya, ¿eh? Y sigue dando exhibición tras exhibición. Impresionante, Johnny Zaguirre, tío. Estoy pensando en continuar la partida solo por ver cómo evoluciona este hombre. Puedo dejar este ritmo, gano el tour con él. Muy bien, tío. Venga. A descansar con esta gente ya. Joder, vaya ritmo lleva esta gente, ¿eh? No, espectáculo. Se nota que esto está ya... Venga, ponte así, que yo creo que a 60 vas a ir primero y te los lleva a los puntos también. Y 34 kilometrillos para el sprint, que es el que nos interesa. Grande, John. Grande, enorme. Venga, John. 2 kilometrillos para el sprint. Ponte a tirar. Que esto no te lo disputan. Son buena gente, que se les ve la cara. Vamos, super crack. Que te los vas a llevar.
Venga, luchándolo ahí. Ole, ole, tus huevos, chaval. Ole, qué grande eres, Dios mío. Sí, señor. Sí, señor. Otros puntitos más. 184 a 132, Vincenzo. Son 52. Ya, aunque gane las tres esas que quedan para arriba. Y si yo consigo algunos puntitos más. No, no lo levanta, al final lo aguanta. Joder, es que menudo fenómeno, chico. Qué bestia. Señor. Venga, vamos, John. 2 kilometrillos para el sprint. Venga, otros puntitos, otros puntitos. Vamos, chaval. Venga, vosotros tranquilitos, ¿eh? Joder, qué grande eres, chaval. Qué grande eres, Dios mío. Vamos, otros puntitos a sacar. Sí, señor. Sí, señor. 192, 60 puntos, 60 puntos. 60 puntitos de ventaja. Qué grande eres, Johnny Izaguirre. No me cansaré de decírtelo nunca, nunca. Aquí estamos, 25 a meta, minuto y medio de ventaja con esta gente. Está muy difícil, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar porque si consigue llegar bien el tío, si llegamos con unos metrillos, lo mismo ganamos. Eso ya nos daría el mayor seguro, prácticamente. Pasa que estos ya están aquí muy encima, los mamones. Mira, vosotros aquí atentos aquí arriba, ¿eh? Muy atentitos, chavales. 4 kilometrillos, vamos. Venga, tira para arriba. Vamos, 4 kilómetros, venga, vete para arriba. Vamos, ese esfuerzo, John. Vamos, ese esfuerzo, ¿eh? Vamos, ese esfuercillo. Minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio. Venga, a ver si les descolgamos que no nos pillan rueda ya. Nada, estos están muy cansados, ¿eh? Salvo este, ninguno sale. Vamos, John, que tenemos otra opción. A ver, estos mamones que se están yendo por ahí delante. Mira, Vincenzo también reacciona ahí. Vamos, John. Venga, venga, para arriba. Vamos, Dani, hombre, que vas a 82, tío. Joder, colega, de verdad. Se va para atrás, ¿eh? No me digas tú a mí, tío. 82 tenía gira ya en cabeza totalmente. Vamos, John. Joder, macho, eres el orgullo de este equipo. Si no fuera por ti. Vamos, ahora, ¿no? Primero pierdes posiciones y ya las recuperas. Es que de verdad, tío. Vamos, John, que ahí hay unos metrillos de ventaja. Vamos, chaval, vamos. Vamos, que eres una leyenda. Venga, da el descenso a tope para abajo, que no te pillen. Vamos, crack. Mira, es que dar qué mamón, ¿eh? Joder, tío, es que 82 y se están quedando. Qué rabia, de verdad. Qué rabia, tío. En la tercera semana y 82 se quedan. Es que no me... Bueno. Venga, venga, que tienes ahí metros, ¿eh? Que tiene... Buah, bueno. Pasajes tus mamones. Joder. La posada por listo te bajas así todo la... todo el descenso, macho, de verdad. Es que vaya tela. Venga, venga, que tienen metros, 13 kilómetros. Vamos, John. Dale un chute. Nah, estos que se queden aquí en este grupo, sí, ¿qué van a hacer? Qué torpeza, tío, de verdad. Vamos, John, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, compañero? Bueno, distanciaca, ¿eh? Bueno, tampoco tanta, pero yo creo que no lo coge, ¿eh? Vamos, aquí ya tienes que darlo todo, tío. Esto es lo que hay, John. Que si no te van a coger, ¿eh? Es que esto es como vienen los mamones.
Venga, venga, que le cogemos. Joder, a cómo me lo llevan destrozado, destrozado. Venga, que han parado un poquito, que han parado un poquito. Venga, que han parado un poquito porque veían que les cogemos. Vamos, que ahí lo llevas, ¿eh? Vamos, que lo lleva, John. Que puede ser la quinta. Que puede ser la quinta. Solo quedan 5 kilómetros. Vamos, que puede ser la quinta. Mira a Nibali, mira a Nibali cómo lo lucha, ¿eh? Qué mamón, qué mamón. Venga, tiras para adelante, hombre. A ver si podemos recortar ahí, que no nos piden nada. Guau, el chosti que le den. Vamos, chaval, vamos. Venga, que va a ser la quinta. Venga, que va a ser la quinta. Vamos, aguanta, crack. Vamos, aguanta, aguanta, que tienen metros de sobra. Vamos, vamos, atacad. Vamos, John, vamos. Vamos, que llegas más forma que ellos. Los corredores lo están dando todo. Los tienes ahí. Guau, qué cabrones, están muy cerca, ¿eh? Vamos, ese último esfuerzo, John. Venga, joder, vienen lanzadísimos, tío. Venga, John, vamos. Vamos, John. Vamos, que no te coge, que no te coge. Enorme, John Izaguirre. Enorme, enorme. La quinta, sí, señor. Así se defiende un mayor de la regularidad. Enorme, eres el mejor, chaval. Eres el mejor. Sí, señor, qué grande, John Izaguirre. La quinta victoria. Ole, merecidísimo ese maillot, el más merecido de todos. Mira que Nibali está haciendo una exhibición, pero qué grande es este tipo, por Dios, qué grande, madre mía. Buah. Sin palabras, de verdad. Este tío es una leyenda. Mira, el tío cuando ha demarrado. Otra vez que se ha metido en una escapada para pillar puntito y al final con la tontería se ha llevado la victoria. Madre mía, qué giro memorable está haciendo este hombre. Y eso que nos han hecho ahí fundirle un poquillo porque el su normal se tiraba. Perdón por decir palabrotas. Joder, mira todo el arbolaco aquí delante, de verdad, pero bueno. Vamos a ver qué cenutrio se le ocurre esto. Madre mía, vaya tela estos italianos. ¡Buah! Bueno. Pero bueno, ¿esto qué es? Vaya podio se nos han marcado, madre mía, y no se ve nada. Venga, John, que te vemos ahí entre la maleza un poquillo. Joder, qué grande, 217 puntos, ya lo tiene prácticamente asegurado. O sea, muy mal se le tendría. Es que no sé, matemáticamente casi casi, porque Nibali tampoco tiene opciones en todas de ganar, ¿sabes? O sea, que es que prácticamente lo tiene asegurado, qué grande. 5 victorias de etapa, John Izaguirre, guau, memorable. Y en nuestros mejores sueños, jamás había conseguido con un corredor unos resultados como estoy consiguiendo con John. O sea, ganar y eso sí, pero me refiero a tan inesperado que Izaguirre haya ganado 5 etapas del Giro, 5 etapas del Giro y dando exhibiciones. O sea, y el chaval ya va con la forma para abajo. Mira, Dani Moreno se ha metido décimo ya. Qué grande, Dani. Es que Dani ha hecho quinto en la etapa al final con la tontería, Dani, ¿eh? Si es que va de menos a más, se jodió, le cuesta. Esos ataques que lanza no los puede aguantar, pero luego va pillando su ritmo. Y el tío va subiendo para arriba que no veas. Pues mírale, está a menos de un minuto ya del top 5, ¿eh? No, un poquito más, 1 minuto 11. 1 minuto 11, pero bueno, tiene alguna opción, ¿eh? Bueno, ¡fua! Pues etapa redonda, redonda, vamos. Lo soñado. Otra victoria del gigante de Izaguirre. Y top 10 de momento. Ahora a ver esta etapita, a ver si la salvamos sin consecuencias. Recuperamos un poquito. Que ya bastante hemos asegurado aquí. Y el trío Calavera para cerrar el giro. Así que nada, chicos. Hasta aquí la etapa de hoy. Encantados de la vida. Jon Izaguirre dando espectáculo. Venga, gracias por verlo como siempre, chicos. Un saludo y a cuidarse.